Señores, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Me alegro de estar aquí. Hoy es lunes. Aquí estamos para comenzar esta jornada. Una servidora, Edith Febles. Gracias a toda la gente que está en sintonía, a los que están a través de Teleradio América 4512, dependiendo su señal de cable, y a los que están fuera de nuestro país y que nos ven a través de nuestras plataformas y redes digitales. Gracias por esa sintonía. Vamos a pedirles siempre que se suscriban al canal y compartan el contenido. Muchísimas gracias. Hoy comienzo la jornada dándole un abrazo solidario a Altagracia Salazar. Su padre falleció anoche. El padre de Altagracia Salazar, como dice ella en su cuenta de Instagram, tenía un tiempo extra, 4 años, que le habían dicho que si no había muerto era por la fortaleza extraordinaria que tenía. Hace 10 meses murió la madre de Altagracia, justo 10 meses después. Y después de una festividad del Día del Padre, acompañado de sus hijos y sus nietos, falleció. El sepelio será en el día de hoy a las 5 de la tarde en Nizao, para la gente que quiera tener ese dato. Hoy tengo muchas informaciones que compartir con ustedes. Tenemos un programa que hemos preparado, pero quiero anunciarles que mañana, martes, tenemos aquí un programa especial. Mañana martes estaré conversando con la directora general de Amnistía Internacional sobre Pegasus. Pegasus es el programa espía que se ha utilizado en algunos países para espiar a periodistas, a defensores de los derechos humanos, activistas, políticos. En México, por ejemplo, fue utilizado para espiar al actual presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y a toda su familia. Es, dicen, el programa de mayor capacidad que existe para vulnerar las comunicaciones de los celulares, de tal suerte que si usted tiene un celular y le ponen a Pegasus sin que usted lo advierta, no tiene que activar nada, no tiene ya que darle ningún enlace, solo ellos deciden conectarse, se conectan y con eso convierten tu teléfono en un micrófono y en una cámara cuando ellos quieren. El teléfono se vuelve micrófono y cámara en el momento que deciden y no tienes alerta en tu teléfono de que eso está ocurriendo. Te copian todo, no hay programa que se le escape, ni se le escapa Signal, que es un programa que se suele utilizar como cifrado, ni se le escapa WhatsApp, que ahora mismo dice que sus comunicaciones son cifradas entre persona y persona. Porque no interactúa en la comunicación que va de una persona a otra, es con lo que hay en tu teléfono, es como si el teléfono fuera doble. Ven, copian, gestionan tu teléfono como quieren, borran información, redirigen, envían, todo lo que quieran hacer desde el teléfono de las personas afectadas lo hacen. Se han descubierto más de 50,000 teléfonos que fueron intervenidos en varios países. Periodistas de 10 países estuvieron haciendo una investigación durante meses, determinando a quién correspondían esos teléfonos que tenía en sus manos. Una organización no gubernamental defensora de los derechos humanos accedió a esa data y la ha compartido con Amnistía Internacional. Yo he contactado a Amnistía Internacional. Le agradezco infinitamente la posibilidad de conversar sobre este programa en un país que tiene a Pegasus. A República Dominicana, el Estado Dominicano compró Pegasus, que lo vende una empresa israelí. No hay datos todavía de cómo fue utilizado durante estos años ese programa en República Dominicana, pero conociendo cómo funciona la cosa aquí, uno no podría imaginar que iban a ser mejores que las de México o mejores que las de otros países. Estamos mirando, por ejemplo, que hasta el presidente de Francia, su teléfono resultó comprometido, ahora mismo lo está cambiando. En México, periodistas de todas las agencias, los periodistas más reconocidos, investigadores e incluso periodistas que trabajaban por la protección de otros colegas suyos, compañeros, amenazados de muerte. Hay casos horribles en la documentación que ha publicado Amnistía Internacional. Hay casos como la de un periodista mexicano que estaba siendo protegido y le dijeron, mira, tienes que encerrarte. Y él dijo, no, yo no me voy a encerrar porque yo me estoy mudando de sitio en sitio. No me van a encontrar. Y lo mataron. No se sabe si por Pegasus, pero lo cierto es que esa tecnología, que es de origen israelí,
le ofrece a quien la controla los movimientos absolutos todo el tiempo. Es como si andases con un GPS instalado. Funciona todo el tiempo. Entonces, República Dominicana ha recibido esa tecnología, la tiene. Los países del mundo, sobre todo aquellos donde se ha hecho la revelación, están pidiendo regulaciones. Naciones Unidas la está pidiendo. Yo creo que es vital para los dominicanos y dominicanas conocer cómo ha operado esta tecnología, qué oportunidades tenemos, cuáles son las normas por las que está trabajando la comunidad internacional ahora mismo. El Parlamento israelí ha citado incluso a quien gestionó Pegaso, al propietario principal, que es un joven soldado, fue soldado, ex soldado, que cuando ocurrió el terremoto en Haití, se encontraba en Haití. Por lo pronto, quizás hasta pasó por tierras dominicanas. Entonces, República Dominicana tiene esa tecnología. Para nosotros es importante que sepamos de qué modo se ha utilizado en otros países, cómo se ha vulnerado, cuál es el tipo de operación. Sabemos, por ejemplo, porque lo dice la prensa mexicana, que para que siga operando cada año el gobierno tiene que darle una licencia. Entonces, es importante conocer de primera mano cómo se regula esa licencia, porque es necesario que en República Dominicana las autoridades digan de qué modo van a regular esa tecnología. ¿Quién la tiene? Si la tienen instrumentos del Estado, que sabemos, tengo por lo menos la información de que un Pegaso funciona en un estamento de República Dominicana vinculado a la seguridad pública. Entonces, es importante que eso tenga sus normativas. Por eso, siento que es muy relevante y quiero agradecer, antes de entrar incluso, por la posibilidad de realizar esa entrevista que es de interés general. Esa entrevista la realizaremos, si Dios quiere, mañana, comenzando este programa. Dedicaremos todo el programa a hablar de Pegasus con la directora de Amnistía Internacional, cuyo equipo ha aceptado esta conversación. He estado conversando con ellos y han aceptado esta conversación para los dominicanos y dominicanas. Así que vamos a conocer muy de cerca cómo fue ese proceso. Amnistía lo que hizo fue un levantamiento forense. En su página, de hecho, pueden encontrar muchos detalles de cómo se hizo ese análisis forense a los teléfonos que se estudiaron. Algunos no pudieron ser estudiados porque, por ejemplo, en el ámbito político no le dieron el aparato, pero hay periodistas que dijeron, mira, este es mi aparato, verifica. Entonces tenían mejores posibilidades. Y un laboratorio especializado de Amnistía lo ha hecho, que por cierto resultó para mí y quizás para algunos de ustedes una novedad, porque así como conocíamos a Amnistía como defensora de los derechos humanos, organización que ha trabajado por mucho tiempo denunciando los excesos de las autoridades, reclamando mejores tratos en cualquier parte del mundo. Pero que tuviese un laboratorio con tal capacidad, esa no era una parte de nuestro dominio. Un laboratorio tecnológico, se hizo un análisis forense a lo que ocurrió con Pegasus. Así que mañana yo les invito, vamos a estar diciéndolo y lo digo ahora comenzando para que ustedes sepan, si quieren agregar alguna pregunta, cosa que les interese, me pueden escribir, mis redes están abiertas para que la gente me escriba. Escríbanme qué ustedes preguntarían. Porque sí que me gustaría poder hacer partícipe en la medida de lo posible a la gente, que sientan que esto es parte de una entrevista. Es ese deseo de que este país tenga una mirada más allá de nosotros mismos, de lo que ocurre en otros países con procesos que nosotros también tenemos. Porque no hay dudas de que si esa tecnología ha sido mal utilizada en casi todos los gobiernos que la han comprado, República Dominicana, que tiene una vocación para espiar, que viene desde lejos, desde antes de tener Pegasus. Aquí se utilizaba cualquier tipo de programas. Miramos ahora la Operación Medusa, que aparece reflejado como los empleados del Ministerio Público tenían un sistema que cuando escribían, leían lo que escribían. Le instalaron un sistema espía. Cómo esta gente después que se marchó de la Procuraduría, uno de los arrestados, el señor Forteza, penetró a la base de datos de la Procuraduría General de la República. Así que tiene todo el sentido y toda la pertinencia que hablemos de eso en nuestro país. Yo creo que el tema de Pegasus aquí debe ser clarificado y debe estar normado. Eso es así. Eso debe estar normado por el interés colectivo. Y es más,
si los políticos entendieran lo que eso significa, los que están hoy en la oposición reclaman esto, porque están en la oposición, y los que están en el poder para no excederse, porque mañana podrían estar en la oposición. Todo el mundo debería tener una apuesta por reglas y normas claras en algo que se ha visto, y lo ha dicho Naciones Unidas, vulnera el sentido democrático. Usted sabe lo que es un periodista que no pueda tener fuentes, que los gobiernos decidan verificar con quién usted habla, con quién usted junta, qué usted habla. Eso es muy grave. Eso es muy grave porque lesiona el interés colectivo de estar bien informados y podría representar un obstáculo a lograr las informaciones que son necesarias para una sociedad en desarrollo. Es vital. No estamos hablando de un privilegio de los periodistas. No estamos hablando de un privilegio de aquellos defensores de derechos humanos. Estamos hablando de una sociedad más decente que tiene que caminar por el tránsito de la ley, porque ninguna ley se lo permite. Se ha violado en México, que de hecho la Fiscalía ha decidido, o el Ministerio Público Mexicano ha decidido abrir una investigación sobre lo que ocurrió en un país donde buena parte de su prensa fue espiada. Se han espiado periodistas de agencias internacionales, de cadenas muy reconocidas, desde CNN hasta periódicos de todas partes. Tengo entendido que la tecnología estadounidense representa un verdadero problema para esta, para poder acceder. No aparecen teléfonos estadounidenses en los que fueron entre los espiados. Pero sería muy importante para nosotros saber cómo se va a normar eso, y por esta razón hemos pedido y obtenido esta conversación con la directora general de Amnistía Internacional. Esa es una conversación que sostendremos en este programa mañana. Hoy tenemos otras cosas, así que yo les invito a que sigan aquí. Voy a ir a la pausa y cuando regresemos tenemos más para hablar con ustedes.